miembro. Estuvimos hablando de conservación del móvil, como hay una propiedad de la materia que es el momento, que es una propiedad de la materia. ¿De qué depende? Para el señor de su masa. Por ejemplo, vamos a exponer los tres. Parece que tiene más masa la pelota pequeña o la pelota grande. La pelota pequeña es de látex. Esta es para ping pong. Y es la de gravito. La de ping pong. Lo que quiero es que cambie su estado, no debido a la gravedad, sino debido a lo que yo le voy a hacer. Lo que le voy a hacer es aplicar, es ejercerle una fuerza, ya la voy a alterar, y lo que altera al mundo son las fuerzas, pero de una manera fácil en la que lo pueda yo medir. Digamos, si la dejo caer la masa del yoyo desde una altura de 20 centímetros, vamos a ver qué tanto se modifica. Más que hacia dónde, vamos a ver qué tanto se modifica. Ahí se modificó. Así que lo hacía. De 20 centímetros, que es esa altura. Y vimos cómo se modificó. Vamos a ver cómo se modifica esta. Parece que se tendría que modificarse un poco más la pelota de ping-pong que la pelota de hule. También vimos que si tenemos esos objetos en contacto uno con otro, llega otro por acá, ya está. Ya no sería la pelota del yoyo, sino sería la otra pelota. Bien, vimos que esta interactúa con la primera y la que cambia o se modifica la última. Esta venía moviéndose, esa pelota tiene una masa de 1 será la pelota inicial, se estaba moviendo, quiere decir que se estaba cambiando su posición en X, hubo un cambio de posición, eso estaba en función de un tiempo, el tiempo que tardó en desplazarse, en cambiar su posición, hasta que llegó a la primera pelota que estaba detenida. Y esta segunda pelota, esta de aquí, pasó de estar en una sin movimiento, sin cambio de posición, a estar en movimiento. Se desplazó de aquí a acá, hubo este cambio de posición a lo largo de un tiempo. Entonces, esta primera pelota estaba, vamos a llamarla así, 1, tendría una
velocidad 1. Esta otra, esta otra tendría un cambio de posición también, la pelota 2, en un tiempo correspondiente, y tendría entonces una velocidad 2. Entonces, esta pelota tiene una masa y estaba en movimiento. Y esta otra empezó a moverse cuando la otra se detuvo. Y quiere decir que, por ciertas pero son iguales, o aproximadamente iguales, tienen masas muy parecidas, por consideradas como iguales. Lo más curioso es que si medimos la velocidad que tuvo la pelota en este intervalo, sería casi prácticamente la misma que esta otra pelota en el intervalo previo a la colisión. Donde el producto MB es la cantidad de movimiento que llevaba, era una pelota que estaba moviendo. ¿Qué tanto se movía? Pues esto es la cantidad de movimiento o momento. Y depende de la masa. A este le podemos llamar P. P sería la cantidad de movimiento. Ya lo habíamos mencionado en una sesión. Es interesante eso porque pasan cosas curiosas. Traigo aquí unos, en este caso, unas fragmentos de madera. Lo voy a poner aquí en contacto. Son iguales, pero no es igual. Ahí. Aquí está. Dejemos las pelotas. Ya de alguna persona alguien me dijo: más fórmulas y menos pelotas. Hay más fórmulas y menos pelotas. Ahora las estudio por palitos. Pasamos de pelotas a palitos. Además son parecidas. Al menos algunas otras son iguales. Pasamos de pelotas a palitos. Les cambio las vocales y les dejo las consonantes. PLTS. Bien, a ver si no vuelve a reclamar. Tengo aquí entonces tres palitos. Voy a detener. Vamos a ver el primero, el segundo y el tercero. Voy a detener el segundo. Está en contacto con el tercero. Y voy a desplazar el primero. Sucedió exactamente lo mismo. Aun cuando no lo detenga, el tercer palito cambia su posición, se desplaza, y si mido las cantidades de velocidad y de movimiento, voy a ver que lo que tengo del lado izquierdo lo tengo del lado derecho. Lo que había del lado izquierdo sucede del lado derecho. Cierto, ahí el palito del medio, y no me refiero al de la letra A, ¿sí?, ni al de la letra E, que el palito del medio es más corto, como ves, ¿sí?, había dicho el sabio filósofo veracruzano. ¿Sí saben quién? José Gabilondo Soler. Esto es breviario cultural. José Gabilondo era su primer apellido y su apellido segundo era Soler, mejor conocido como Cri-cri. Es interesante este personaje histórico mexicano. Vivió durante el siglo XX. Creo que si acaso fue a la escuela. Nació en Veracruz. No recuerdo cuál ciudad, pero nació en Veracruz, era veracruzano. Y después de la escuela primaria, prácticamente no volvió a la escuela. Sin embargo, fue compositor, pianista, por lo tanto fue músico. Escribía y leía música, fue boxeador, fue cocinero, fue astrónomo,
Fue miembro de la Sociedad Astronómica de México, descubrió varios asteroides, fue un autodidacta. Y mucha de la letra que escribió, de la música que escribió, dice que era para niños, yo diría que sería para la gente. Y algunas de ellas eran de corte educativo. Hay una canción que se llama Las Vocales, donde dice que de la letra E, el palito de medio es más pequeño. Como ves, aquí tengo tres palitos que son muy parecidos, no es la letra E exactamente, pero lo que dice es que tiene este fenómeno. Momento o conservación, cantidad de movimiento, y lo que vemos es que lo que hay del lado izquierdo lo hay del lado derecho. En otras palabras, el momento del lado izquierdo o antes de la colisión continúa después de la colisión, digamos, del lado derecho. No discrimina lados derechos e izquierdos, no hay discriminación por motivos políticos, entonces pueden ser de derecho a izquierda o de centro. Tenemos el mismo fenómeno de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Lo que vemos es entonces que la cantidad de movimiento o momento es lo mismo, cantidad de movimiento o momento, esto también es P, se conserva. Cuando los objetos dan movimiento y por algo colisionan, se conserva. El movimiento es este movimiento rectilíneo, ¿no? El movimiento rectilíneo, y depende de las masas, es cierto, depende de las masas. Híjole, no traje el palo más grande, pero podría yo tratar de ver qué sucede si esta pelota tiene mayor masa que estos palitos. Si yo hago colisionar esta pelota con este palito, voy a ver si me atino. Más largo. Oh, es difícil. Gracias. No, pero es que el es complejo. Si aumento la velocidad de uno, debo aumentar la velocidad del otro. Además, me salió como la pelota. Pero también depende de la masa. ¿Se hace cuál masa? La mía. Creo que es más grande que la del palito. Si en lugar de que sea la masa del palito solo que se está desplazando, la que golpea al palito del medio y provoca el movimiento del de la derecha, lo hago yo acompañando. Si lo acompaño, si estoy unido a él, tenemos la masa unida, la masa junta. Vean, si va solo, se mueve eso. Si va acompañado conmigo, se desplazó más. Bien. Siento que habría que verificar exactamente cuál fue la masa de mi parte, de mi cuerpo, que iba en ese movimiento junto con el palito de aquí, porque esa sería la masa de la izquierda. Es interesante porque en el caso en la vida real nos explica por qué, por ejemplo, hay gente que sufre daño cuando colisiona. ¿En qué condiciones? Si la masa del lado izquierdo es muy grande y la masa del lado pequeño, del lado derecho es más pequeña, la cantidad de movimiento, como tiene que mantenerse constante, va a provocar que la velocidad a la que se desplace será mayor. Y viceversa. Eso nos explica por qué cuando un vehículo grande colisiona con un vehículo pequeño, el resultado depende de la velocidad de cada uno de los dos. ¿Sí? Ahora, también depende de la vectorialidad. ¿Cómo fue la colisión en un espacio bidimensional, tal vez tridimensional? Aquí me queda este, porque están llegando a esos que no tienen mucho sentido. Bien. La cantidad de movimiento rectilíneo. Pero también sucede algo interesante
dos cosas. Ya había mencionado antes. Hicimos el experimento con los globos. ¿Sí recuerdan? Inflamamos los globos con agua. Podríamos haberlo hecho con aire. De hecho, es equivalente un poco a esta pelota que tengo yo aquí. Es una pelota de hule espuma. Y es, el hule espuma en realidad no es más que un material formado por polímeros, los cuales, si los vemos al microscopio, vamos a ver que tienen una gran cantidad de orificios con aire. Entonces, esta pelota tiene mucho aire adentro. La diferencia respecto a esta otra pelota, la de ping-pong, que también tiene aire, es que si esta de ping-pong la deformo, va a ser más difícil por la naturaleza de del material sólido que forma la pelota, va a ser más difícil que la pelota regrese a su forma original esférica o esferoide. En cambio esta, si la deformo, regresa más fácilmente a su forma original. Por eso voy a usar esta. Que en realidad es una esfera que tiene mucho aire adentro. Mucho, mucho aire. ¿Qué sucede con la cantidad de movimiento? Voy a otra vez a pasar a las pelotas. Voy a dejar los palitos. Si esta pelota la coloco aquí y voy a usar la del mismo donde coloco. Gracias. Si esta pelota de béisbol está en movimiento y colisiona, si colisiona con una masa grande, ¿qué sucederá con esa masa grande? Por ejemplo, la pared. ¿Cambiará su velocidad? ¿La velocidad de la pared? La velocidad de la pared es cero. No, no cambió. Al menos no apreciablemente. Voy a colocar aquí esa pelota de goma, de hule, vulcanizado. En lugar de colisionar la pelota con la pared, la voy a colisionar con el pizarrón. Se moverá. Sí, sí se mueve. Quizá se mueve. ¿Cómo puedo saber que se mueve? Podemos saber si que se mueve si es que ese movimiento se lo pasa a alguien más, por ejemplo la pelota. Vamos a ver si sale el experimento. ¿Golpea la pelota con la pelota pequeña con la pelota de béisbol? No. No. Golpeé el pizarrón. En la cantidad de movimiento de la pelota de béisbol pasó al pizarrón. El pizarrón se movió de alguna manera y provocó, al pasar el movimiento a la pelota pequeña, que ésta se moviera. ¿Qué sucede si en lugar de que la pelota de béisbol golpee directamente al pizarrón, esté en medio otra materia, en este caso la pelota de hule espuma? Vamos a ver qué sucede, espero darle la pelota en a mis dedos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la cantidad de movimiento? No. Veamos en cámara lenta la pelota de hule espuma. Ah, ok. ¡Clac, clac! ¿Qué le pasó a la pelota de hule espuma? Sí se deformó. Las pequeñas. Bueno. Todo el material que forma la pelota se está deformando, está cambiando su movimiento, pero parte por parte. Cada poquito de pelota se mueve un poco, conservándose la cantidad de movimiento de la pelota de béisbol. La cantidad de movimiento original de la pelota de béisbol, esta pelota de béisbol es su velocidad. Este es la que va a modificarse, de hecho, ¿sí? Y todo el movimiento de la pelota de béisbol junto con toda la cantidad de movimiento, producto, masa, velocidad, se queda aquí, digamos que queda acá,
ya no pasa a M3D3. Por eso que la pelota de ni el pizarrón ni la pelota pequeña cambia. Todo el movimiento se quedó en la pelota deformable. Llamemos de deformable. El problema es cuando el objeto no es deformable, como por ejemplo, tal vez no deformable, como este palito. Vamos a ver si le doy al palito y no a otra cosa. ¿El palito es deformable? No. Hoy en día no fácilmente. Presten una sierra de cadena y a lo mejor sí. ¿Quién era Fred? No, no era Fred, era Jason. El de Viernes 13. Iba con la perra. Correcto. Voy a hacer ahorita un pequeño cambio de dirección, porque el movimiento ya habíamos visto el yo-yo. El yo-yo podría moverse de esta manera. Y ahí va. De manera rectilínea, ¿correcto? O podría ser ya que ya también lo habíamos visto, así. En forma rectilínea. Pero también vemos y hemos visto que se mueve de esta manera. En realidad lo que sucede es que se está moviendo tanto para abajo, está gravitando, como en forma horizontal. Pero resulta que ese movimiento va cambiando punto a punto cuando hace movimiento. ¿Qué sería realmente qué tipo de movimiento? Pues miren, si lo dejo gravitar de aquí, sería. Pero si. Sería un movimiento circular. En un movimiento circular, para que se conserve como circular, para que se conserve el movimiento. Movimiento circular, lo que tenemos es igual de entender mucho, porque está trabajando muy bien, que digamos, pasemos a este tal vez. Tenemos un movimiento en el que está cambiando que es el ángulo cuando se encuentra acá, bueno, acá el ángulo ha cambiado de un ángulo inicial 1 a un ángulo 2. Es lo que llamaríamos movimiento angular. Y el movimiento angular entonces se define del ángulo en función del tiempo. Bien, el movimiento angular omega, habíamos dicho, es omega es igual a el cambio en el valor del ángulo teta entre el cambio en el tiempo. Bien. Llamemos de movimiento angular o de hecho velocidad angular. ¿Por qué velocidad? Porque tiene dirección, dirección inicialmente, magnitud
y sentido. Bien. Normalmente lo hacemos así. Entonces es vectorial. Es vectorial. El movimiento angular es vectorial. Entonces omega lleva su raíz. Omega habría que ponerle estrictamente. Y así el ángulo. El ángulo normalmente lo medimos en el sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj. Así es que si tiene reloj digital, cámbienlo, no le sirve. Tiene que usar uno como este, de manecillas. Si este reloj tiene manecillas, el reloj digital ha de tener dedillos. Supongo yo. Ok. Cuando la velocidad angular, si omega cambia en el tiempo, entonces hay una aceleración angular. ¿Alfa? Alfa. A sería la aceleración, alfa sería la aceleración angular. Bien. Correcto. Hay otra forma en la que podemos pensar en la velocidad angular, que sería a través de su velocidad lineal. La velocidad lineal en esta línea, vamos a decir, sería, si es una línea y si imaginamos que es un círculo muy muy grande, en un círculo muy muy grande, un intervalo muy pequeño o un segmento muy pequeño del perímetro del círculo se parece a una línea recta, entonces podemos ponerlo como B. El cambio de posición en función del tiempo. ¿Bien? En un intervalo muy pequeño de un movimiento circular. ¿Podría ir en muchos segmentos chiquititos? O muchos segmentos chiquititos sería la velocidad instantánea en ese punto de un círculo. Y ese punto de un círculo, ¿qué es? Una tangente. Una línea tangente. Por lo cual, a esta también se le llama velocidad tangencial. Bien. La velocidad tangencial, sin embargo, depende precisamente de la magnitud del círculo. Digamos que no es lo mismo que este yo-yo se encuentre para seguir el movimiento de aquí, que ya lo marqué aquí, porque normalmente es más cómodo girarlo así, en contra del sentido de las manecillas del reloj, pero de mi reloj, no del de ustedes. Pero para que sea el reloj de ustedes, tendría que girarlo así. ¿Bien? Entonces estoy siguiendo esta descripción del movimiento circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay! Otra vez. 1, 2. Es que esta parte del experimento debía haber traído el casco y no lo traje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué pasó? Fui acortando la longitud del cordel, que si el cordel detiene al yo-yo para que haga un círculo, la longitud del cordel, ¿qué es del círculo? Su radio. El radio. ¿Sí? Qué raro, porque no escucho nada. No es otro tipo de radio. ¿Sí? Entonces, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, lo que se dan cuenta es que cuando acorto el radio,
aumenta el número de vueltas por unidad de tiempo que estoy contando yo, que es un tiempo arbitrario, digamos. El problema es que no lo puedo hacer a un giro o un círculo o una vuelta o un ciclo por segundo. Uno, dos, a ver. Va, tres, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. El problema es que está a punto de... Parece que para que se mantenga en un ciclo por segundo tendría que ir a una más vueltas por unidad. ¿Sí? Más bien, quizá tendría que cortar el cordón, el radio. Es decir, la velocidad a la que gira depende de la longitud del radio. La velocidad a la que gira depende de la longitud del radio. Quiere decir que también hay una conservación del momento. Digamos, es un yo-yo que tiene una masa. Ya le dimos por ahí el valor de la masa del yoyo. El yoyo se está moviendo, tiene una masa. Y tiene una velocidad angular. Tiene una omega. ¿Bien? Parece que también existe el fenómeno de conservación del momento angular. Pero ese momento angular, en realidad, aquí lo voy a poner entre comillas. ¿Sí? Momento angular, pero ¿cómo defino el momento angular? El momento angular depende de la velocidad angular, que en este caso sería la velocidad tangencial, entre el radio. Quiere decir que si el radio es pequeño, ¿qué sucede con la velocidad angular? Se hace más grande. Si se conserva la velocidad tangencial, si el radio se hace más grande, entonces la velocidad angular. Si el radio se hace pequeño, la velocidad angular aumenta. No sé si han fijado, cuando han visto, si han tenido la oportunidad de ver algún torneo de deporte de invierno, patinaje artístico. Ah, por lo tanto en los brazos siempre. Sí. Lleva el patinador o patinadora y cuando quiere hacer rotaciones estrictamente, no giros, sino rotaciones sobre su propio eje, hace más o menos este movimiento. Déjeme, por acá no voy a salir volando, a ver si sale. ¡Au! Oh, no soy muy buen patinador. Pero, si hago esto, ¡ay! Pues vaya de nuevo. Me preocupa para que termine así como que todo mal. Cuando acorto los brazos, dado que mi masa se conserva, a menos que me empiece ya a desmembrar, si mi masa se mantiene constante, cuando acorto los brazos, la velocidad angular aumenta. Por el contrario, ¿se dan cuenta? Si aumento los brazos, ¿qué sucede? Aunque mis brazos están bien enclenques, tienen masa. Cuando yo los acerco, la masa se acerca al centro. Y el momento se tiene que conservar, entonces empiezo a rotar más rápido. La velocidad angular aumenta. Ah, pero sobre los brazos. Cuando se quieren detener, abren los brazos y ya. No solamente es útil para ganar medallas olímpicas en patinaje artístico, sino también en otros deportes, como por ejemplo en los clavados. De eso depende la dificultad. El clavado es mucho más difícil, un clavado en posición C que un clavado en posición B. En posición C,
es así. En posición B es así. Estas son las piernas. La posición B invertida sería esta. Bueno, tampoco soy muy buen clavadista y además ya a mi edad y mi estado ya estoy bastante rígido, pero normalmente lo que hacen, no sé cómo lo hacen con mucho ejercicio, ponen la cabeza sobre las rodillas estirando las piernas. También lo que puede pasar es que me vaya de cabezota porque el centro de gravedad se va a estar desplazando y no traje el casco. Entonces, esta es la posición B. ¿Qué pasa en la posición B? ¿Seguro? ¿Qué pasa en la posición C? En la posición C, la masa está en el centro. En la posición B, está distribuida. Por eso giran más rápido en posición C que en posición B. ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué se considera mayor dificultad la C que la B? Porque finalmente tienen que entrar al agua verticales. ¿Sí? Quiere decir que tengo yo que pasar de esta a esta, o de esta a esta. El detalle es que cuando voy en esta, voy girando más rápido, mi velocidad angular es mayor. De modo que es más fácil, como se dice técnicamente en los clavados, que me pase cuando hago esto fuera de tiempo y entonces duele la espalda. ¿Sí? Y sacan agua y les ponen entonces -3, -1 de las calificaciones. ¿Bien? En cambio, la posición B es más sencillo pasar de esta posición a la posición de entrada. Porque además van girando más despacio. La velocidad angular es más. No se diga cuando hay movimientos adicionales. Este sería un cambio de posición del clavadista solamente en un plano. Respecto al perfil del movimiento, la caída, ¿no? Acá está la plataforma, salta para acá. Está moviéndose realmente en un plano respecto a la posición de caída. Se hace más complejo porque se vuelve un movimiento en tres dimensiones cuando hacen además giros. Aumenta la dificultad del clavado. Esta es la física del clavado. Quien piensa que ay, mejor voy a dedicar, no, ya me dijeron que biólogo, no, porque tengo que llevar matemáticas, entonces me voy a dedicar a clavadista, así no vuelvo a ver matemáticas, con la pena tienes que llevar matemáticas y física. Ok, y lo que involucra es el fenómeno del movimiento, no solamente el movimiento lineal sino el movimiento circular. ¿Qué pasa en el caso de la biología? Pues que esto es algo que, de lo que depende, por ejemplo, debido a la aceleración. Si cambia la velocidad angular, entonces cambia la hay una aceleración angular. De la aceleración angular, el manejo de la aceleración angular permite, por ejemplo, entonces aumentar la velocidad tangencial. Y a mayor velocidad, la cantidad de movimiento aumenta. Si es mayor B, el producto de esto, la cantidad de momento, la cantidad de movimiento del objeto, aumenta. Y eso me permite entonces separar cosas. Este es el principio a través del cual funciona la técnica, la centrifugación. Conociendo las masas de lo que quiero mover o separar, puedo calcular a cuántas revoluciones tengo que hacer girar a la centrífuga. O si estoy, ya sea cuántas revoluciones o cuál es la velocidad angular de mi centrífuga, e incluso qué rotor debo usar, si uno pequeño o uno grande, puedo saber en qué posición estoy obteniendo los productos de la centrifugación. Entonces, quien pensó que en biología experimental no necesitaba entender el movimiento del uniforme, mejor que se dedique a literatura fantástica.
Sociales está para allá. Ah, no, también estamos de filosofía estanal. ¿Bien? O como le dice una de mis hijas que es escritora, ella está escribiendo. Le dice, no, es que no voy a necesitar ciencia. No, sí voy a necesitar ciencia, porque si quiero escribir una historia que parezca realista, necesito entender los fenómenos o las leyes pues, en las que se va a ambientar o va a estar la aventura que estoy narrando en mi historia. Bien, entonces, quien pensó que se iba a salvar de la ciencia dedicándose a la literatura, mejor que se dedique a la política. No, por eso está el país como está, por eso está el mundo como está. Por tanto, analfabeta científico en posiciones de poder. Ok. Una pregunta. Ajá. Si yo tengo una onda y quiero matar a un gigante como David, ya que primero el gigante tendría que existir y David también. Sí. Entonces, eso queda en la literatura fantástica, olvidemos. Pasemos al siguiente tema. Ok. Queremos ser realistas la historia fantástica. Entonces, si lo quiero mandar pegándole la cabeza en el centro, tengo que saber con la velocidad tangencial cómo le voy a pegar para calcular la fuerza centrífuga de la piedra. Es precisamente cuando lo sueltas, ajá, la dirección que va a seguir el objeto va a ser la dirección de la dirección de la tangente en la cual desaparece la fuerza centrípeta. Bueno, recordemos, de las leyes de Newton, hay una masa y está cambiando su velocidad angular. Como está cambiando la velocidad angular, por lo tanto hay una aceleración angular. Y como es una masa que está siendo acelerada, hay fuerza. ¿Y eso? Entonces, bueno, la inercia finalmente es una cantidad que depende de la masa. Hay mayor inercia en esta pelota que en esta pelota. La inercia es una propiedad de la materia, o más bien yo diría que la masa es una propiedad de la inercia. Sí. En realidad, aunque Newton lo vio de una manera, en realidad, después de 200 años de Newton, entendimos que es al revés. ¿Bien? Es como la corrección que hizo que hizo Einstein de las leyes de gravitación de Newton. Einstein, a la conclusión a la que llega es que no hay tal cosa como la fuerza de gravedad, ¿no? Y entonces, no, es que la fuerza es el efecto, es la consecuencia, o lo que interpretamos como fuerza, es la consecuencia de la deformación del espacio debido a las masas, debido a la materia. Mientras mayor sea la materia, más deforma el espacio en el cual se encuentra. No sé de cuál habrá fumado don Alberto, pero pues sí, funcionó. Porque tiene razón. Los experimentos han demostrado que tiene razón. No es porque le estemos dando la razón, porque es la autoridad. La autoridad es un concepto que en ciencia no vale. Es falacia. Es una falacia. La autoridad es una falacia. Digamos que la autoridad, entre comillas, está en la evidencia. No en la afirmación ni en quien la dice. Puede ser un honorable desconocido el que la diga. Y cuando Einstein escribió su artículo, sus dos artículos, sobre todo el primero, sobre la relatividad, la relatividad general, fue el primer artículo, era un honorable desconocido, no trabajaba en ninguna universidad, era un burócrata en la oficina de patentes en Suiza. Bien. Sería por eso que tenía tiempo suficiente para hacer ciencia. En cambio, los que estaban trabajando como científicos en la universidad no tenían tiempo de hacer ciencia, pues tenían que estar haciendo burocracia académica. Bueno, ok. Entonces, en el movimiento circular el objeto está acelerado. Quiere decir que hay una fuerza que lo mantiene con la tendencia a irse, y esa es la fuerza centrífuga. Pero hay otra fuerza que lo mantiene hacia adentro, que es la fuerza centrípeta, que en este caso está representada por el cordel. Si desaparece la fuerza centrípeta, se desequilibran. Bueno, en este caso, si mientras mantiene el movimiento circular, están equilibradas.
son iguales la fuerza centrífuga que la fuerza centrípeta. Tercera ley de Newton, a toda fuerza se opone una igual y de igual magnitud y de sentido opuesto, ¿correcto? Entonces, a la fuerza centrífuga se opone la fuerza centrípeta, o a la fuerza centrípeta se opone la fuerza centrífuga. Si disminuye la fuerza centrífuga, ¿qué sucede? Ahí. ¿Correcto? Son proporcionales. Mientras se mantiene el movimiento circular, son iguales, no proporcionales, son iguales. Son iguales. Son iguales, lo que opuestas. Tercera ley de Newton. Cuando se desaparece la fuerza centrípeta, o disminuye, el movimiento va a permanecer tangencial al que llevaba. Y a eso se le suma también toda la fuerza. Entonces, ese es el hacia dónde se va a mover. Ahora, ¿cómo se va a mover? Pues depende de la masa y de la velocidad instantánea en la cual que tenía justo en el momento que desapareció la fuerza centrípeta. Entonces, si aquí desaparece la fuerza centrípeta, se va a seguir hacia allá. Con la masa, ¿cómo? Dependiente de la masa y la velocidad que llevaba aquí, la tangencial. Ahora, para echarte al gigante, dos cosas. Muy buena. Los yelmos que usaban eran de bronce, ya eran metálicos. Quiere decir que eran excelentes comprar este, no más fácil, con esta, digamos, conductores del movimiento, evitaron que se te abriera el cráneo, pero no que se te moviera lo que estaba dentro del cráneo. O sea, el knockout no lo quita. No, lo que empezaron a hacer es que se dieron cuenta que si le ponían algo así como lana o algodón por adentro del casco, del yelmo, entonces empezamos queremos ver si se mueve o no se mueve. Bien, y es más, veamos este fragmento de madera, la base del yelmo, este de la lana adentro del yelmo, y esta la piedra que le arrojó. Estos serían los sesos. La masa encefálica. Una de dos. O el gigante no tenía colchoncito, no tenía lana en su yelmo, o quizá le dio justo entre el yelmo y... Porque antes no usaban protector de nariz, ¿no? Bueno, los griegos lo usaban. Los griegos, los troyanos usaban protector de nariz. Y efectivamente se han encontrado algunos yelmos que sí tenían cinchos de cuero o también lana para poder conducir el movimiento en la lana y no en el cráneo o en la masa encefálica. Correcto. Bien. Déjenme ver si no me falta algún detalle de la masa, sobre el movimiento circular. Sabemos que teníamos que redondear el movimiento circular, había que redondear. Bien, entonces, el radio. La aceleración tangencial, tendríamos una aceleración tangencial, que también debemos mencionarla. Hagámosla explícita. La aceleración tangencial, que así la vamos a poner como A. Esta entonces, la velocidad tangencial, la aceleración, la velocidad tangencial, todavía no está, este sería esta, B sub índice T, entonces es igual a W por R, bueno, aquí me quedo como sub índice R, no, W por R. ¿Correcto? La velocidad tangencial depende del radio y de la velocidad angular. No sé si cuando estaban en la escuela anterior a la universidad, no sé si se lo llegan a hacer aquí en la universidad, no los he visto, quizá porque no tienen tiempo,
Pero no sé si en algún momento en su vida jugaron goleadas. Sí. ¿Sí? No. Es un excelente experimento de la diferencia entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Para que se conserve la velocidad angular, los que van afuera tienen que prácticamente volar, ¿no? Y mientras mayor sea la cadena de personas jugando, o sea, mayor es el radio, mayor es la velocidad tangencial, y luego por eso deberían llevar un yelmo a cualquier lado. ¿Sí? Correcto. Ahora, la aceleración es R por, perdón, por A. Igual. La aceleración tangencial es el producto del radio por la aceleración angular. Podríamos ponerlo al revés también. Entonces son RW, WR, la velocidad angular, perdón, la velocidad tangencial, y R por alfa, o alfa por R, la aceleración tangencial. Ya vimos cómo este tipo de principios son fundamentales para entender y usar la centrifugación. Y ya que mencioné las coleadas, ¿se dan cuenta lo que sucedía cuando se hacía más grande la cadena de personas jugando a las coleadas? ¿Qué pasaba con las personas que estaban acá, mientras más largo era el radio? No se lastimaban. No, los de acá sí. Bueno, sí, se soltaban, se lastimaban, pero sí. Antes de... ¿Qué pasaba con la cadena? En partes por la fricción se empieza a trazar respecto al radio inicial, a la dirección y forma del radio inicial. Pero es como si esto estuviera entonces cambiando. Quiere decir que aquí hay otra fuerza y no es exactamente debido a la fuerza de fricción del que se está quedando ya trabajando. O lo llevan ya arrastrando. Va friccionando con el suelo. Ya no sabía cómo salían rodando luego. Es divertida la física. Es algo proporcionado a la fuerza y se llama torque. El torque es esa torsión, si se tuerce el radio, se rompe el culto, se disloca el hombro. Bien. El torque es esa torsión que sufre cualquier cosa que esté en rotación. Así sea el cordel de un yoyo, ¿sí? Aunque no lo veamos, está torciéndose. Es más notable cuando el objeto que está haciendo la función de radio es sólido realmente, y rígido, porque entonces tiende a doblarse. Bien. Sucede incluso hasta en los discos o en las esferas cuando están en movimiento rotacional. Bien. El torque, el cual representamos con la letra tau griega, es producto de la fuerza que se está aplicando y el radio. Mientras más grande sea el radio, mayor es el torque. Mayor, más tiende a resistirse al movimiento circular. ¿Bien? ¿Entonces la fuerza por el radio? La fuerza del producto de la fuerza por el radio. A mayor radio, mayor torque. ¿El radio está en distancia normal? El radio depende del objeto que esté girando. Tienes un torque pequeño, pues la aplicas una fuerza pequeña a un radio grande, o si la fuerza no la puedes cambiar, tienes que ser radio más pequeño. De eso depende que las cosas puedan o no girar, ¿sí? Como uno quisiera. De eso depende quizá el tamaño máximo de un radio de un disco compacto. Los discos compactos giran a muy altas velocidades angulares, por eso tienen un límite de radio. Si los hacen más grandes, terminan desmembrándose.
para poder conservar la y ha estado algo importante porque alguien más viene y puede preguntar, bueno, profesor, ¿qué otra importancia tienen los el movimiento circular en biología, salvo que lo voy a usar para la centrífuga? Si yo no conozco ningún sistema biológico que presente rotación, salvo las patinadoras en las competencias, o los clavadistas al lanzarse de la plataforma o del trampolín, ¿en qué otros casos se observan movimientos circulares biológicos? O movimientos, movimiento circular en fenómenos biológicos. Los cocodrilos. Por ejemplo, vamos a poner aquí el giro mortal para la comida. A quien le gusta comerse la comida viva, a mí no me gustan los escamoles. De los lagartos, de los crocodílidos. El género es crocodilia. Crocodílidos. Género. ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener un cocodrilo? 10 metros más. Depende de eso. Si uno va a poder cazar y se va a morir de hambre. Por muy grandote que usted. O va a tener menos herramientas para la cacería. Va a tener que depender solamente de la prensión maxilar. Sí, atrapa a la presa, pero no, ya te cuesta trabajo girar porque está. Es muy grande. Sí, es muy gordo, vamos a decir. Tendría que ser también más largo. Quizá más bien, más ancho. ¿Conocen el gavial? Es un tipo de crocodilo muy esbelto. Yo sería uno de esos. Si no nos ha dado para nada. Ok, entonces, pero algún otro fenómeno, algo que sucede en algunos casos, porque no es regla general, dicen, es que los gatos siempre que caen de pie. No es cierto, tengo 5 gatos y siempre cuando azotan. A menos que se den cuenta que están cayendo, tienen que ver. Si no ven, mejor ni vean. Prefiero al gato. El giro de los gatos en caída libre. El torque también tiene que ver como fuerza para que un objeto caiga, vamos a decir, sin deformarse, sin verse afectado. Si está girando, ¿qué tendría que hacer? Pues de alguna manera girar para el otro lado. Revisen cómo caen los gatos cuando caen, cuando se dan cuenta que van a caer. Giran la cola y giran la pelvis. Entonces, ahí hay una serie de movimientos de tipo rotacional, pero hay un pequeño detalle. Las articulaciones en los vertebrados no rotan totalmente. ¿Y el búho? No, llega hasta cierta posición y los tiene que regresar. O sea, no es como él. En la versión vieja de Furia de Titanes, el Hermes está representado por un búho. Un búho robótico. Ahí sí gira la cabeza completamente de 360 grados o más. Pero eso es fantasía. ¿Bien? De por sí, la mitología griega es fantasía, como cualquier otra mitología, la mitología cristiana, la mitología musulmana, todas son mitologías.
Todos quisimos tener amigos imaginarios alguna vez. Algunos lo hemos superado. Las articulaciones en los vertebrados no son, no giran libremente. Preocúpense cuando gire libremente, termina en la sala de urgencias de un hospital de traumatología. Bien, entonces, pero hay fenómenos rotacionales libres en el mundo biológico. Sí, a nivel molecular, sí a escala molecular. Las ATPasas y las ATP sintetasas. Hay sintetasas, no sé si tengan tasa o no, pero también son sintetasas. Sí. Las que sintetizan el ATP o las que rompen el ATP, que son, puede ser hasta la misma enzima. Vamos a poner no giran, sino rotan. Tienen segmentos rotacionales libres. O sea, que dentro de la célula están. O sea, no toda la célula, la enzima. Sí, por eso. Algún segmento de la enzima, y por eso no toda la enzima, algunos segmentos de la enzima están rotando. Son como motores rotatorios. Motores moleculares rotatorios. Cuyo combustible es el ATP mismo y los protones. El combustible se comía porque no hay una reacción de combustión, como tal, químicamente no es combustión. La fuente de energía es el gradiente iónico. De hecho, el gradiente iónico, tanto en su componente eléctrico como en su componente químico, lo cual abordaremos más adelante. Bien. Y para terminar el día de hoy, quiero hacer una comparación de el fenómeno que vimos del movimiento, de la conservación de momento en los palitos. Bien, ya vimos que si lo desplazo, colisiona, se transmite el movimiento. Esto es madera, es sólida. Por cierto, es un poco menos tal vez que la pelota de béisbol o que la pared, pero traigo aquí otro material. No es el mismo material, es madera. Serrín, dirían por ahí. También voy a hacer aquí un cochinero. Voy a poner madera en medio de la madera. Bueno, antes de la madera que le voy a lanzar. Sigue madera, madera, madera. Si esto es igual. Y más. Vamos a poner aquí más. Se rinde, más madera. ¿Cómo se hizo? Vale. Bueno, ok. Lo que me lleva entonces a ver si efectivamente sí, esa conservación de momento se da en esos poquitos de material que forman a la materia, partículas que forman a la materia. La madera sólida. ¿Hay alguna otra forma en la que se encuentre la materia? Nos dicen en física que hay tres estados de agregación. Tres estados de la materia. Por ahí hace poco salió una publicación de unos investigadores que reportaron un cuarto estado de la materia. Por cierto, no es el plasma. Porque algunos dicen, no, el cuarto estado de la materia es el plasma. No, el plasma se corre por mis venas. No es solo tipo el plasma. Es el plasma. Nos dicen que la materia puede ser sólida, puede ser líquida,
como lo que hay dentro de, este, de esta lata de bebida gaseosa light. Y no la voy a abrir ahorita porque la voy a usar después. O gaseosa. ¿Gaseosa como qué? ¿El aire? Como el aire. ¿Bien? Traigo aquí otros ejemplos. Traigo aquí, por ejemplo, un encendedor. ¿Esto es sólido? Sí. El encendedor es sólido. Vamos a ver qué tan sólido es. Una forma de verificarlo es a través de cómo conduce el movimiento. Bastante bien, bastante sólido. ¿Adentro tiene algo más? Líquido. ¿Qué tiene aquí? Líquido. Tiene un líquido. ¿Sí? ¿Qué es esto que tiene aquí adentro? Butano. ¿Cómo dijiste? Gasolina. No, no, no es gasolina, no. Es este. ¿Cómo dijiste? Gas líquido. ¿Gas líquido? ¿O es gas o es líquido? Es un líquido. ¿Gas es un líquido? No, es el gas en cuarta presión. A ver, si yo lo dejo salir. No sale, a ver, lo voy a sacar. No gotea, no, no chorrea. Y si oigo un psss. Cuando está aquí adentro confinado, está un poco como está esta lata de aquí. Pero cuando lo dejo salir, le pasa un poco a lo que la serrín, se dispersa, cambia su estado de agregación de líquido a gas, y entonces puede encenderse. Vamos a ver qué sucede. No, tengo que hacerlo otra vez. Mejor lo hacemos mañana en el laboratorio. Ok. Aquí lo que tengo también es, tengo aquí un recipiente en el que tengo rocas. Rocas. Bien. ¿Son sólidos, líquidos o gases? Sólidos. Dicen que los líquidos y los gases, ay, pues ya está, toman la forma del recipiente que los contiene. ¿Qué forma tiene esto? ¿Son sólidos, líquidos o gases? Son sólidos. ¿La madera es sólida? Es relativo. Es relativo. Depende de la escala y cómo esté agregada la materia entre sí. Aunque sí, en términos generales podríamos hablar de los tres grandes estados de agregación: el sólido, el líquido y el gas. Bien. Ahora, finalmente, un gas. A ver, puedo a esta lata apretarla y deformarla un poco, como cuando deformo yo esta pelota de un esponja. Pero ¿qué sucede si la agito? Yo sé, porque dice aquí, que tiene agua, tiene sabor manzana, no sé qué sea, pero sabor manzana, tiene también gas carbónico, tiene un gas. A ver, trata de deformarla. Cuesta más trabajo, ¿no? Pero sí, puede. Bueno, sí. Nos podemos.
Pero cuesta más trabajo. Es más difícil. Es más difícil, eso es cierto. Quiere decir que hay algo que está empujando hacia afuera. Que empujaba más antes de que yo la quitara. El gas carbónico se disuelve en el agua. Cuando lo agito, se sale del agua y entonces empieza como a quererse salir y empieza a... Empieza a golpear, es decir, las partículas del gas, igual que las partículas del serrín, igual que las roquitas, tienen masa y están en movimiento. De hecho, pueden estar aceleradas. Sus palabras son fuerza. Están colisionando contra una superficie. Cuando una fuerza colisiona, y aquí ya se me acuerda, quizá lo voy a poner acá. Cuando una fuerza colisiona contra una superficie, ejerce una cosa llamada presión. Y como son fuerzas, son vectoriales. La presión es el producto de las fuerzas sobre áreas. Perdón, sí, sobre áreas. Sobre áreas. Perdón, dije ahí lo escribí chueco. Sobre áreas. No solamente en cuanto a esto, sino en cuanto a la relación matemática. Sí, ya sería en tres dimensiones. Sí, imagínate. Bueno, sí, de hecho, más o menos. Vamos a ver cómo funciona esto. Fuerza por unidad de área es presión. Quiere decir que, por ejemplo, cuando ejerzo una fuerza, a ver, ventanito. Tengo aquí un palito. Vamos a acelerar la masa de la pelota de béisbol. Tenemos aquí un nombre fuerte. ¿Qué es? No, ya no soy tan fuerte. A ver, soy un cobarde. Bien, vamos a ver. Pelota acelerada, no pasa nada. Pelota acelerada, nos vemos mañana.